Hola a toda mi gente de películas y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a empezar a implementar una nueva sección dentro del canal que vamos a llamar En Caliente. ¿Y en qué va a consistir? Simplemente vamos a hacer reseñas o opiniones muy cortitas de las personas que vean cada premiere en la que seamos invitados. Y en esta ocasión nos toca hablar de Nacido para ser Rey, gracias a los amigos de 20th Century Fox Panamá. Así que empezamos enseguida. Bien, acabamos de salir de ver la película Nacido para ser Rey. Y como les comentaba, la idea es dar una opinión así bien rapidita de lo que parece o lo que nos haya parecido la película, tanto a mí como a las personas que la han visto, algunos colegas y otras personas invitadas. Así que vamos a ver eso enseguida. ¿Qué tal, cinéfilos? ¿Cómo están? Mi nombre es Máximo. Hoy acabo de salir de ver la película Nacido para ser Rey. Tengo que decirlo, me sorprendió bastante. Me encantó de inicio a fin. Creo que tiene una evolución muy buena de los personajes que están en la película. Tiene mucha acción, cuanto y que es una película para la familia. Me encantaron los efectos especiales y en realidad creo que vale la pena que todos vengamos a verla y que entendamos el mensaje que tiene la película. La van a disfrutar, se van a reír y sobre todo creo que van a pasar un gran momento en familia. Hola, soy Patricia, mi canal Letras Azules, y esta vez me invitaron a ver la película Nacido para ser Rey. Tengo que admitir, me sorprendió muchísimo. Es una película infantil, pero me he reído, la he disfrutado, pero sobre todo tiene un mensaje tan bonito, tan lindo. De hecho, recordaba cuando veía las películas, cuando yo era niña, y esas películas que te daban tan bonitos mensajes y me hacían sentir tan bien, me sentí como de nuevo niña y la verdad es que lo disfruté y los invito a todos a verla. Buenas, la película acabamos de ver Nacido para ser Rey y la verdad que considero que es una película muy interesante para verla en familia, con excelente mensaje para los niños, para que se inspiren, para que cumplan sus sueños, para que vayan a hacer lo que quieran hacer. Y adicional a esto, una tremenda forma de contarle a la nueva generación una historia tan importante como el Rey Arturo. Eso para mí fue fascinante. ¡Saludos! Y bien, para terminarlo con esto y cerrar con broche de oro, tenemos aquí a Susy Morris, otra gran creadora de contenido panameña, que también nos va a dar su opinión acerca de la película. Si me preguntas si la película es buena, es increíble, pero muy increíble. Yo amé esta película y eso que yo estoy como muy fanática de las películas, pero esta es como que me explotó la cabeza, de verdad. Si van a venir al cine, deben de ver esta película que está súper, pero hiper buena. Pero no le voy a dar spoilers, de verdad. Solamente para que la vean. Excelente. Muchísimas gracias por tus palabras también. Y de verdad, felicidades por todos tus logros. Realmente, súper buena, me imagino, la experiencia que tuviste por allá con los amigos de Fox. Así que de verdad, felicidades y gracias también por estar aquí en el canal. Muchas gracias y por estar aquí en un pedazo de tu canal, que me siento muy feliz. Y muchos éxitos para tu canal. Gracias. Y que sea muy fructífero. Y bien, regresando ya y mucho más tranquilos, ya directamente acá en la base secreta, por decirlo de una manera, o en mi guarida, les puedo comentar que Nacido para ser Rey realmente fue una película que a mí personalmente me sorprendió bastante, por el hecho de que la manera en que se está tratando de contar una historia clásica para un nuevo público. Si bien es cierto, es básicamente la nueva versión de la piedra en la espada en la piedra, aquella cómica que todos recordamos, que básicamente nos cuenta la historia de la espada Excalibur y de cómo un niño logra convertirse nuevamente en el rey de Inglaterra y cómo debe entonces salvar básicamente todo el mundo. La verdad, creo que la manera en que se está manejando para un público, como les decía, más joven, para niños más que todo, y obviamente para los adolescentes que tal vez no conocen muy bien de esta historia, creo que se ha manejado muy acertadamente, con elementos con los cuales los jóvenes se pueden identificar. Personalmente lo vi con mi hija, a mi hija le encantó la historia. Sin embargo, sí hay varias cosas que la película tal vez puede fallar un poco. Uno, el CGI no es el mejor del mundo en ciertas ocasiones, aunque en otras sí tiene unos muy buenos efectos especiales. Por otra parte, las actuaciones están bastante bien llevadas,
con obviamente los actores más veteranos. Sin embargo, con los niños también creo que se logra obtener un resultado bastante interesante. Sin embargo, creo que hay bastante que pulir en ese sentido. Ahora, hablando personalmente de Luis Serkis, creo que es un diamante en bruto que tiene un muy buen potencial. Obviamente tiene todo el talento que puede haber heredado de su padre Andy Serkis, y en ese sentido también se nota que ha aprendido bastante o que tiene un muy buen maestro, sobre todo a la hora de expresarse visualmente en cámara. Pero sí creo que, vuelvo a decir, es un diamante en bruto que a la larga puede convertirse en un gran actor. El elenco joven creo que se manejó bastante bien y hay cosas que tal vez se pueden mejorar. Ahora, volviendo a la parte de los personajes como tal, tal vez si se hubiera ahondado un poco más en la relación, en la transición de la relación entre todo el grupo, tal vez se hubiera sido un poco más creíble. Sin embargo, creo que no está nada mal y creo que tiene que llevar un ritmo un poco más acelerado también para que pueda ser mucho más entendible, sobre todo para los niños. Ahora, al ser una producción que está básicamente en su mayoría hecha por ingleses, tal vez puede que el guión esté excesivamente muy por encima. Creo que si se hubiera explicado un poco más la historia para que los niños y los jóvenes entendieran más de dónde salía cada uno de los personajes o la historia, cómo debía transcurrir o las cosas que iban pasando, creo que está hecha para público o niños o jóvenes que ya conozcan la historia del Rey Arturo y de Excalibur. Así que tal vez allí puede que haya un punto flaco que bien se pudo haber hecho de otra manera. Como una producción inglesa, definitivamente que tiene un muy buen gusto a la hora de producirse, creo que tiene una fotografía bastante aceptable. Sin embargo, sí hay momentos, como les decía, en los que se nota demasiado el montaje y que no son paisajes reales que tal vez había que aprovechar y que no podían hacer falta en ese caso, ya que está, como les digo, ambientada, sobre todo en Inglaterra, que tiene paisajes totalmente hermosos. Tal vez allí se pudo haber hecho algo mejor. Un punto bastante importante también es el hecho de que hayan utilizado unos nombres muy parecidos a los de los Caballeros de la Mesa Redonda, que básicamente te indican un poco de quién va a ser cada uno de los personajes. Como les digo, es un guión muy, muy sencillo, pero que tiene su base prácticamente en la historia que ya conocíamos, pero que al ser una producción más guiada hacia los jóvenes, tal vez por eso se hizo de esa manera. La ambientación musical o soundtrack de la película también estuvo bastante bien llevado. Creo que ayuda mucho a mantenerte inmerso dentro de la trama, dentro de la historia, y compensa bastante el hecho de los detalles que les comentaba. Si bien es cierto, no todos los actores fueron lo mejor, tal vez hubieron muchos problemas a la hora de su performance. Sin embargo, creo que está hasta cierto punto bien manejado. Sin embargo, sí que le quita bastante peso a la película en sí. Y allí es donde puede estar realmente la flaqueza de la misma. La verdad, personalmente, es una película muy entretenida que tiene muchos elementos interesantes y que sobre todo gusta mucho para los espectadores más pequeños. Mi calificación para Nacido para Ser Rey es un 3.5 de 5 en mi calificación personal. Sin embargo, como siempre les digo, esa es solo mi opinión y ahora quiero saber cuál es la de ustedes si quieren verla. La verdad es una película bastante interesante y que tiene muchos elementos, sobre todo para los más pequeños. Muy, muy buena si ya conoces la historia y quieres ver una adaptación mucho más futurista o con elementos mucho más de nuestros tiempos y que pueden entender muy bien los niños. Pero, como les digo, si quieres dejarme tu comentario, hacer tu comentario, hacer una pregunta o simplemente quieres opinar acerca de la misma, por favor déjamelo en la caja de comentarios como siempre. Si te gusta esta nueva sección de En Caliente, en la que les comparto también no solo mi opinión luego de ver la película, sino también de otras personas que están en el medio y también espectadores
que simplemente estuvieron invitados a estas premieres. Por favor, déjamelo saber regalándome tu like así bien grandote y sobre todo compartiéndolo con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Pero como siempre digo, si quieres saber mucho más acerca de Netflix, de las películas, de las series, del mundo del cine y del entretenimiento, te invito a que empieces tu experiencia haciendo clic en el botón de suscribir que está apareciendo en este momento en pantalla y que adicional actives la campanita para que YouTube te indique cuando subo un nuevo video. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo. Chao.